No, por la culpa de Elio. Buenos días, compañeros regidores, síndico municipal. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 23 de septiembre, damos inicio a la sesión de la Comisión de Hacienda en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que refiere a la verificación del quórum legal. Le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro, sí, buenos días, con su permiso, regidores. Como le indica Presidenta, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente, su representación. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes 3 regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficios suscritos por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y la regidora Ana Priscila González García, mediante el cual solicitan se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrándonos presentes los regidores integrantes de la Comisión de Justicia de Hacienda Municipal, se procede a declarar la existencia del quórum, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, Sergio Fernando Chávez Dávalos, y la regidora Ana Priscila González García. ¿Sí es de aprobarse? Aprobado. Le pido, secretaria técnica, continúe con el orden del día. Claro que sí, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del quórum. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. 1. Proyecto de dictamen de comisión en el turno número 135 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 24 de febrero del año 2022. 2. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 250 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022. 3. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 282 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022. 4. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 283 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022. 5. Asuntos generales. Punto 1. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto autorizar suscribir adenda para modificar el nombre de la vialidad Avenida Paseo de Jacarandas, siendo lo correcto la calle Paseo de la Mora, del contrato de comodato a título gratuito identificado con el número AR-025-2018. Punto 6 y último, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Es cuanto. En relación a la propuesta de esta comisión, les pregunto si tienen alguna observación que hacer al orden del día, se me pueda manifestar. Solo el primer punto que quedara pendiente, toda vez que no existe, no hay quórum de los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bien. Se modifica la circulación del acta como fue anteriormente y quedaría pendiente ese punto. Por lo que solicito se someta a su consideración y la modificación del orden del día, por favor. ¿Desaprobarse? Bien, aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Como instruye, Presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto les comento, regidores integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de que con anticipación se les envió un proyecto de fecha 22 de agosto del año 2022. Me permito proponer se omita la lectura y solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado, secretaria. Continúo con la orden del día, por favor. Señora Presidenta, como punto número 1 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 135 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 24 de febrero del año 2022.
el cual tiene por objeto el estudio y análisis de entregar en comodato un predio propiedad municipal ubicado en la localidad de Santa Paula sobre la carretera libre Zapotlanejo, donde se pretende construir una academia de artes exclusiva para jóvenes. En ese sentido, les pregunto, el dictamen se corrió con antelación, si tienen alguna observación que realizar a este punto, por favor. Es solo en el sentido, regidora, que se desecha, toda vez de que no quitamos en la feta, propiedad, ¿verdad? Sí, así es. Este es el que estaba, lo estaban solicitando, hay un conflicto legal y por lo pronto no podemos entregarlo nosotros en comodato, estamos imposibilitados legalmente, por lo tanto se desecha. Si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con el orden del día. Claro que sí, como punto número 2, el cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 250 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022, que tiene por objeto analizar, proponer y asignar una finca en comodato para la asociación civil denominada Atención Integral a los Hijos de los Presos. Es Juan. En ese tercer punto, que es el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por la regidora María Esther Ayala, le solicito, secretaria técnico, le den lectura a los puntos de acuerdo, por favor. Claro que sí. Como punto primero, se aprueba dejar sin efectos el comodato celebrado a favor de la asociación denominada Familia Tonalteca AC, otorgado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de enero de 1997, por encontrarse en completo estado de abandono y no haber cumplido con los objetivos para los que fue autorizado su uso y destino. Segundo, se autoriza la celebración de un convenio de colaboración con la asociación civil denominada Atención Integral a los Hijos de los Presos para cederles a título gratuito el uso del bien inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero, número 61, en la colonia Lomas de la Soledad, en Tonalá, Jalisco, para el cumplimiento de los objetivos de dicha asociación en este municipio, con una vigencia al 30 de septiembre del año 2024. Tercero, el convenio de colaboración no confiere a la asociación ningún tipo de derecho real ni personal respecto del mismo, el cual seguirá conservando su carácter de bien inmueble de propiedad municipal, concediéndole a la asociación únicamente la autorización para realizar las actividades estipuladas en el presente dictamen, y en contraprestación, dicha asociación tendrá a su cargo durante la vigencia del convenio dar mantenimiento al inmueble, conservarlo y ocuparlo únicamente para los fines ya señalados y sin fines de lucro. Cuarto, la asociación civil se compromete a remitir un informe semestral a esta comisión con el fin de conocer sus avances y actividades que se han realizado derivadas del presente convenio, que contenga la estadística de personas beneficiadas. Quinto, instruyas a la dirección jurídica para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo. Sexto, notifiques el contenido del presente acuerdo a la ciudadana Alma Rosa Rodríguez Galeano, fundadora y directora de la Asociación Civil Atención Integral a los Hijos de los Presos, para su conocimiento y efectos correspondientes. Séptimo, se autoriza al presidente municipal, al síndico municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente acuerdo. Es conmigo. Les pregunto, compañeros, que se abre el análisis y discusión, y si tienen alguna observación que realizar a este punto, lo puedan manifestar. Regidora, me parece, digo, excelente la decisión de recuperar los bienes inmuebles que en su momento se hayan otorgado como dato a algunas asociaciones, agrupaciones, para darle vida o darle utilidad, que no es de beneficio, pues, a la sociedad, en este caso a los hijos de los presos. Solo como mero comentario, en virtud de que estoy revisando que se otorgó en el 97 y que está en desuso, desocupado, abandonado, no sé si cabría la posibilidad para antes de disponer de, aunque no hayan cumplido con el objeto para el cual fue otorgado, levantar un acta circunstanciada por el área jurídica del ayuntamiento, certificada por la Secretaría General, donde hace constar que en este momento se encuentra en total abandono y desocupado, bla, 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 como para, de todas formas,
Si alguien quisiera reclamar, pues fácil, justificamos que jamás tuvo un uso ni cumplió con el objeto para el cual fue otorgado, pero con ese documento tal vez nos protegeríamos o por aquello de que no te entumas, como dicen, luego resulta que quieran reclamar nomás por hacer ruido. Digo, como no hay como un documento ahí que podamos proteger, ¿no? Como un acta circunstanciada, ¿no? Sería dentro del mismo... De acuerdo jurídico, en coordinación con Secretaría General, lo certifica y tan tan. En el momento en que se dispuso de él, señalar que está totalmente desocupado, abandonado, vandalizado, en desuso, y nada más. No más que de una constancia. Bien. ¿Le podemos hacer las adecuaciones al dictamen y aprobarlo de la misma manera? Con las observaciones. No, de hecho lo podemos aprobar así, digo, tiene bien así, nada más ese documento sería como extra, aunque ya no esté en el cuerpo jurídico. De la entrega de recepción levantan el acta, tendría que ser Secretaría General. Sí, o en ese momento, sentido, ¿verdad? En ese sentido. Bien, bueno, entonces, adelante. No, tiene el comodato todavía vigente la anterior. Se está facultando al jurídico para que realice las acciones legales al respecto. Hicimos, mandamos por medio de participación ciudadana a realizar un censo previo a dar alguna autorización. Pues estuve platicando ahí con los vecinos y están de acuerdo que el lugar está completamente abandonado. Hay ingestión de cucarachas, ratas y todo tipo de plagas. Y hay dos perros que están abandonados, completamente flacos, en estado de desnutrición muy grave. Y la gente lo que quiere es que se intervenga el espacio y se le dé una causa, una utilidad pública, un uso, para que se deje de estar teniendo ese problema con el lugar, porque también pues, se vandaliza, lo utilizan personas para hacer ahí maldades, ¿no? Entonces lo que quiere la gente es que se le dé ya la utilidad pública. Por lo cual consideramos que el jurídico pueda intervenir para que se rescinda el contrato de comodato anterior y se le pueda dar de inmediato la utilidad pública para dejar de causar actos de molestia a los ciudadanos que habitan en esas comunidades. Tenemos una duda, ¿ese inmueble es el que estaba al lado de la delegación o es en otro domicilio? Que si había ahí uno abandonado donde están las canchas. Hay como una cancha de básquetbol a espaldas y ya era un desorden ahí. Hay un templo, está el templo de este lado y a la vuelta, luego a media cuadra, bueno, como tres propiedades, está la finca. Uh-huh. Está el portón y ahí está, salen las ramas por todos lados y están los perritos ahí que la gente les avienta de comer y agua por debajo de la puerta, pero pues también es una situación que no se debe de permitir. Y como dice el síndico, se le puede levantar una acta con todas ese tipo de omisiones, el estado de abandono y consecuencia de la dependencia y el maltrato animal en lo que está sucediendo ahí. Por eso es urgente intervenir en el espacio y además de que esta asociación va a prestar auxilio a los hijos de los presos, está abierta a poderle prestar este apoyo a los ciudadanos, a la comunidad. Y ellos manifiestan tener relación con universidades particulares que le pueden otorgar becas a las personas que se encuentran en estas comisiones para que continúen con sus estudios, no obstante que a un familiar lo tengan de manera detenida, la familia pueda continuar con su vida normal ante la sociedad. Con esa acta circunstanciada se fortalece para dar de baja, para recibir el comodato a la persona moral que estaba antes. Se da la constancia que jamás se cumplió con el objeto para el cual fue otorgado. Porque si va a ser Secretaría General, no es que lo levante. Sí. Pues se hace la observación entonces y con ese punto se somete a su consideración, aprobándolo de manera económica, levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con la orden del día, por favor. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 283 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, mismo que tiene por objeto analizar la propuesta de administración del convenio de compensación de pago fiscal por derechos que dio origen al contrato de donación por afectación vial aprobado en el acuerdo número
1485, de fecha 28 de septiembre del año 2015. En este quinto punto es la iniciativa presentada por nuestro compañero síndico municipal aquí presente. Le solicito, secretaria técnica, de lectura a los puntos de acuerdo, por favor. Claro que sí. El punto primero es de aprobar si se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento la modificación al convenio de compensación de pago fiscal y derechos celebrado con el CE Alfonso Loreto Morales, quien se acredita mediante poder general para pleitos y cobranzas del CE Arnoldo Loreto Álvarez, celebrado en condiciones de indemnización mediante acuerdo 1485 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 29 de septiembre del año 2015. Por motivo de la pavimentación conocida como la prolongación Patria Oriente. Segundo, dicha modificación es consistente en ampliar su cobertura en el pago de impuestos, derechos y o aprovechamientos de todo tipo que se generen del predio restante de la propiedad del afectado o de la misma acción, o bien estos derechos de compensación se transmitan a terceros para el pago de los mismos conceptos mediante solicitud por escrito del afectado. Asimismo, dichos impuestos, aprovechamientos y o derechos que se cobren se descuenten sobre el pago del saldo total de la compensación de pago, sin aplicar a esta los descuentos por cobros indebidos realizados con anterioridad a la modificación del acuerdo. Tercero, se faculta al tesorero municipal para que asigne recursos para la escritura pública a favor del municipio derivado de la superficie afectada. Asimismo, realice las acciones necesarias y los ajustes presupuestales que correspondan en cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Secretaría General para que envíe los oficios correspondientes a la Dirección Jurídica para la realización del convenio, ratificándose en todos sus términos las demás cláusulas de dicho instrumento. Quinto, se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaría General para que den cabal cumplimiento al presente acuerdo. ¿Es cuánto? Les pregunto a mis compañeros si tienen alguna observación que realizar al presente punto de acuerdo. Más ahí, entonces al contribuyente se le va a pagar con el convenio de compensación, pues los 3 millones se van a ir descontando de sus impuestos. Él tiene celebrado un convenio de compensación, pero no ha podido ejercerlo porque es únicamente a nombre de él. Es que se le amplíe para que él lo pueda cobrar de otras. Transferir a otras cuentas y pueda realizar esos cobros. ¿Alguna otra observación? No. Bueno, se pone a su consideración. Si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Sí. El quinto punto del orden del día es asuntos generales. Y en es asuntos generales. El 282. ¿Sí? ¿Tipos de prestos? Me falta el 4, ¿qué es el de pago? ¿Compensación fiscal, si está? Si lo quieres dejar así, es está bien. No, ¿me regresas al de pruebas de ayuda? ¿Este? Es el 282. Lo brinqué de la guía, es el número 4. En el orden del día viene el número 4, que es que se va en desecho el como la solicitud de comodato para una iglesia cristiana. Doy lectura a los puntos de acuerdo, por favor. Claro que sí. Como punto primero, se aprueba desechar la iniciativa que se desprende del acuerdo número 282 de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el 28 de julio del año 2022, por los motivos fundados en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. Segundo, notifiques el contenido del presente acuerdo al ciudadano Israel Isaías Ibarra Segura, representante religioso de la Iglesia Cristiana Casa de Dios Tonalá, para su conocimiento y efectos correspondientes. Tercero, se autoriza al presidente municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. ¿Es cuando? Bien, se somete a. ¿Quieren hacer alguna observación al respecto? Adelante. Sí, regidora. Sí. Mire, ese tema lo presentó su servidor precisamente a petición de
grupo de pastores tuvieron a bien visitarme y hacer la solicitud de manera formal, obviamente acreditando la personalidad jurídica. Y bueno, para antes de subirlo, me tomé la atribución de solicitar información a Patrimonio, donde efectivamente nos envía respuesta al oficio, que envía, donde nos manifiestan que no existen, no hay alguna, que ya se haya otorgado como alguna obra, alguna acción a realizarse en esa colonia. Por esa razón lo presenté al pleno del ayuntamiento. Pero bueno, el dictamen que nos hizo llegar de parte de usted nos dice que ya había una solicitud con antelación, es decir, el 20 de enero de este año. Y bueno, mi pregunta también la haría en el sentido de que si existe la justificación donde ya hay destinado alguna partida presupuestal para dicha obra realizarse en esta comunidad. Porque bueno, pues le repito, no había de parte de Patrimonio alguna registro de que ya se haya otorgado o se vaya a destinar para alguna obra pública a beneficio obviamente de la comunidad. Por esa razón me atreví a hacer la petición. Y bueno, pues me brinca, pues, porque ya resulta que sí hay, que sí hay la intención de hacer alguna obra pública. Y mi pregunta, insisto, si hay algún presupuesto para dicha obra, ya está presupuestado, ya está en el programa de obra pública del municipio. Ahí. Bien, está considerada para el ejercicio 2023. Ahí en Coyula, ustedes saben que no hay predios municipales que tengan para poderle ofrecer un servicio a la ciudadanía. Ahí nada más tenemos el espacio de la delegación, que está en comodato, que pertenece a la comunidad ejidal y que está en condiciones muy deplorables, que ya se hizo un dictamen por parte de Protección Civil y el edificio presenta daños estructurales y que está en desuso. A raíz de eso, y cuando empezó la administración, hubo el acercamiento por parte del presidente del ejido, Germán, el señor Germán, que nos decía que querían formalizar la entrega ya de la delegación. Tiene un adeudo de casi 80 mil pesos de servicio de agua potable que les cobran a los del ejido y que ellos no consideran que tengan que pagar esa cantidad porque a través de los años se le ha dejado ese edificio al municipio. A raíz de esa situación, pues se empieza a buscar un espacio donde se le pueda atender como espacio de delegación, donde se le pueda dar el servicio a la comunidad, porque aunado a esto, las personas de la tercera edad acuden a casas vecinales que les prestan ahí los vecinos o casinos o espacios para que puedan realizar sus actividades las personas de la tercera edad, actividades sociales. La entrega de despensas a veces se hace a plena tarde en a la luz del sol y generando diferentes condiciones que no son adecuadas para los ciudadanos. Y buscando esta situación, pues la delegada pidió que se le asignara un espacio para que se pudiera atender a las personas de la tercera edad, a la sociedad, al comedor comunitario, a todos los programas que llegan, a las juntas vecinales y demás que se realizan en la zona. Esto lo solicita porque ahí en el Rancho de la Cruz pues hay 4 salones que son de usos vecinales y que realmente sirven para eso, para servirle a la sociedad. Se mandó a solicitar un proyecto, se hizo el proyecto, el proyecto es viable, se hizo el levantamiento. Claro, el presupuesto del municipio está recortado. La propuesta del presidente es que se vaya haciendo por etapas, que se haga el primer salón de usos múltiples donde se pueda atender a las personas de la tercera edad y posteriormente se vayan acrecentando los espacios, pero que se tenga un espacio digno para todo Coyula, porque Coyula no tiene espacios para ofrecer el servicio a la ciudadanía. No hay espacio suficiente tampoco para tener un salón de usos múltiples. Se tuvo un comedor comunitario en la administración pasada, donde fue Sergio, presidente municipal actual, copresidente municipal en la anterior, y que ese comedor comunitario era en calidad de préstamo,
y ahí se tuvo que deshabilitar porque se tenía que entregar el edificio. Entonces, a raíz de toda esta situación, se buscó el proyecto de llevar a cabo este espacio para poderle prestar el servicio a la ciudadanía. No obstante de que pudiera haber sido un antes o un después este proyecto, lo que sí es claro es que existe la urgente necesidad de contar con un espacio para los ciudadanos donde se pueda brindar estos servicios que son prioritarios, y no descartando que la iglesia tenga la oportunidad de tener un espacio en calidad de comodato. Y se platicó con los miembros de la iglesia, donde está abierto al municipio a que se les considere y darles un espacio en comodato, pero que sí buscaran otro lugar, porque ese ya se estaba considerando e interviniendo para este proyecto. Sí. Entiendo pues la necesidad de los espacios, que requerimos espacios públicos para dar los diferentes servicios hacia la comunidad. Lo entiendo, y sobre todo pues en esa zona, como usted bien lo comenta. Me gustaría, digo, no me opongo, al contrario, todo lo que beneficia a la sociedad desde cualquier ángulo, programas gubernamentales, programas rurales, deportivos, religiosos también, que todo le abona al tejido social. No me opongo, estoy consciente de ello, pero me gustaría contar con su apoyo para que, sobre todo, porque estas personas de manera formal, y bueno, pues uno les pide una serie de requisitos que cumplan, pues que realmente tienen un registro como de culto religioso, cuenten con todo ello para estar en condiciones de poder otorgarles el comodato. Y hacen toda la chamba y se meten y socializan. Me gustaría que posterior, pues, contar con su apoyo, regidora, para que si tenemos en la zona ahí algún espacio en condiciones que se lo podamos otorgar, bueno, pues ayudemos. Ojalá no suceda, pues, de que, pues desafortunadamente he insistido de que tengamos registros en patrimonio para saber de qué disponemos, de qué no disponemos, de qué ya está destinado para un uso y destino, que como bien comenta la propia ley del Código Urbano, un uso y un destino. Sin embargo, pues sí, reiterarle, ojalá que nos ayude de igual manera para atender este grupo. O sea, no dejan de ser sectores de la sociedad que a través de su trinchera religiosa, bueno, pues ayuda al tejido social, que mucho ayuda a todas, ¿eh? O sea, claro. Toda la religión. Contra de ninguna, al contrario, porque eso nos ayuda a generar esos vacíos que tal vez socialmente, hasta, ¿por qué no decirlo?, vacíos institucionales se generan en ciertas comunidades, en ciertas zonas, y ellos van a generar y a sostener el tejido social, a generar pues condiciones para que la gente, bueno, pues como todos sean buenos ciudadanos, ¿no?, que es lo que más requerimos en este momento. Le comento, síndico, y eso quiero dejarlo claro, que estamos abonando y aportando y apoyando a las asociaciones tal como lo piden. Yo les pedí a esta asociación que se acercaran con la encargada de asociaciones religiosas de aquí del municipio, que es la que lleva la coordinación con este patrimonio, para verificar en la situación legal y en los términos que se encuentre los predios dentro del municipio. Ya los canalicé ahí con el área correspondiente para que puedan buscar un espacio que les pueda ser de utilidad y que no se quede la petición así aislada. Y también hacerle el conocimiento que en esta administración ya se les entregó un comodato a estas personas, que es el de Loma Dorada, y que no estamos desprotegiendo a nadie, ¿eh? Estamos cubriéndoles las peticiones, pero ya les entregamos un comodato apenas hace unos meses, ¿no? Dos o tres meses por ahí tiene, que ya se entregó con anticipación uno, y creo que vamos abonando y vamos caminando. Donde sí ya tengamos algunos proyectos o ya exista alguna situación jurídica, pues ahí sí vamos a tener que revisar los temas para cubrir las necesidades de toda la población. Sí lo estamos estudiando, estamos haciendo las mesas de trabajo, donde la próxima semana ya vamos a continuar con esas mesas de trabajo para hacer las observaciones
a todo el patrimonio municipal que tengamos vigente, lo que no se ha incorporado le tratemos de dar formalidad para... Como representante social y de grupos determinados acuden a un servidor y los presento los temas al pleno del ayuntamiento para que sean turnados a la comisión respectiva, que es la que usted precisamente preside, solicitarle que incluyan en esas mesas de trabajo todos los representantes sociales representados en el ayuntamiento. Bueno, pues somos precisamente portavoces de las necesidades, inquietudes, peticiones, solicitudes, etc., de determinados grupos sociales. Precisamente somos eso, en el pleno también con representantes. Bueno, pues solicitar y insistir. Incluye, ¿no? Por favor. Bien, gracias. Bueno, siendo así esas observaciones, se somete a su consideración y de manera económica le solicito su aprobación, si es así, levantando su mano de manera económica. Aprobando. Continúe con el orden del día. Claro que sí. El punto 5 del orden del día es asuntos generales. Asuntos generales. En este punto quiero presentar la iniciativa con dispensa de trámite en atención a la solicitud del señor cura Rigoberto Contreras Rubalcaba, que tiene por objeto autorizar suscribir un adendum para modificar el nombre de una vialidad al contrato de comodato a título gratuito AR-025/2018. Le solicito a la secretaria técnico de lectura los puntos de acuerdo propuestos, por favor. Claro que sí, como le indica, presidenta. Como punto primero, se aprueba la modificación al acuerdo del ayuntamiento número 1316 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 13 de agosto del año 2018, en el cual se aprobó celebrar contrato de comodato por 25 años a favor de la arquidiócesis de Guadalajara, AR, el cual dice Avenida Paseo de Jacarandas, siendo lo correcto calle Paseo de la Mora, y se suscriba un adendum al contrato de comodato identificado con el número AR-025/2018 en lo que respecta al nombre de la calle citada, ratificándose en todos sus términos el resto de las cláusulas de dicho contrato. Segundo, se instruye al director jurídico para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la elaboración del adendum del contrato de comodato en materia de presente dictamen. Tercero, notifíquese la presente resolución a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento y efectos legales procedentes. Cuarto, comuníquese al señor cura Rigoberto Contreras Rubalcaba el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes. Quinto, se autorice al presidente municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento de la presente iniciativa. Es cuanto. Me permito preguntarles a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz. Pero solo preguntarle de manera de clarificar para mí. El motivo del adendum es por... El padre dice que en el convenio, en el comodato que se le otorgó, le pusieron un nombre distinto a una de las calles con las que cruza el terreno. Entonces le causa ahí algún incidente que dice que a él no puede darle cierta certeza jurídica para la identificación del predio para el comodato. Entonces lo único que nos pide es que cambiemos el nombre que por error se manifestó y se agregue el nombre correcto de la calle. Nada más es el nombre correcto de la calle. Yo haría una propuesta en virtud de que desde mi punto de vista si no fuese necesario el adendum, porque es una cuestión de forma, no de fondo. No hay un error en cuanto a la superficie, no hay un error en cuanto al sujeto del inmueble que fue otorgado en comodato. Más bien podría ser de manera administrativa una fe de ratas. El adendum considero que es cuando, insisto, es una falla, un error, una modificación de fondo. Y en este caso lo que se está solicitando no es de fondo, es solo de forma. Es solo de forma, y que eso se puede hacer de manera administrativa sin la necesidad de que suba el pleno del ayuntamiento, sino que se haga la aclaración, la Secretaría General puede realizarlo haciendo la aclaración. Es como cuando los que somos abogados tenemos la figura, irnos a
una rectificación de acta de nacimiento o una aclaración. O sea, hay formas que te vas a la, por la vía jurídica. En este caso, insisto, con una fe de ratas como tal, levantada por la Secretaría General, se resuelve el tema, porque es solo de una vialidad. Trámite administrativo, no es de fondo. Bien. Entonces, ¿verdad? Lo manejamos así, y en caso de que al padre no le sea suficiente, lo volveremos a poner a consideración. ¿Les parece? Sí. Bien. Bueno, entonces con esas observaciones, lo bajamos y le damos continuidad a la orden del día. ¿Algún asunto, Mario, que quieran hacer uso de la voz, compañeros, propiedades? ¿Síndico? No. ¿No? Bien. Continuamos con el orden del día. Pero sí, el segundo punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la presente sesión conjunta de trabajos, sesión de trabajo, siendo las 10 horas con 48 minutos del día 23 de septiembre del año 2022. Gracias, compañeros. Y perdón, su firma, por favor, antes de que se la tire. Para ir firmando adelante, compañeros. Gracias. Sí.